Comenzamos el programa con la información más destacada del mundo del arte y el espectáculo. En estudio nos acompañará la cantante Carmen de León luego de su regreso a Venezuela. Conversamos con varios de los invitados especiales de los premios PEXI en su edición número 10 durante su ensayo general. Nos preparamos para los premios Latin Grammy 2022 con los venezolanos que han sido nominados en esta ceremonia. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Martes 20 de septiembre, cuando son las 7:44 minutos de esta noche, en vivo y en directo para toda nuestra familia venezolana y también internacional, a todos los que se conectan a través de nuestro canal oficial en YouTube, Globovisión en vivo, arroba espectáculos-gb, arroba Valentina Sánchez Trivela. Buenas noches, mi querida Valentina. Y arroba Ronald Sanoja. Ah, ¿cómo estás, Valen? Muy bien, feliz noche para ti y para todos los que nos ven a través de las pantallas de Globovisión. Ronald, ¿sabes qué? Mañana nosotros nos vinimos vestidos sí, de vale. A propósito, porque no nos pusimos de acuerdo, pero mañana se celebran los premios PEPSI 2022 y a propósito de eso, vamos a realizar un contacto con nuestra compañera Gaby Sierra, quien se encuentra en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño y pudo conversar con la cantante Kiara, sí, quien además mañana nos dará una presentación especial. Maravillosa. Gaby, hola. Kiara, bienvenida a Globovisión. Te encontramos por acá en la sala Rivas Reina. Queremos conocer detalles de tu participación en esta noche tan especial que reconoce lo mejor de nuestro país. Mire, estoy feliz de que me hayan llamado para presentar una agrupación maravillosa, obviamente no puedo decirte quién. Y bueno, orgullosa también de volver a esta sala espectacular del Teresa Carreño, preciosísima, con este equipo de jóvenes maravillosos que están preparando esta décima entrega de los premios PEPSI. Te agarramos acá llegando, pero lo que has podido ver, ¿qué tal ha sido? ¿Cómo ves todo este montaje? Esto es un despliegue maravilloso. Además me encanta porque hay muchas chicuelas, muchas mujeres metidas dentro de la organización y eso me complace muchísimo. Queremos saber si vas a pasar por la alfombra azul y si ya tienes esos outfits o el outfit quizás. Oye, sí, sí, voy a pasar por la alfombra azul, una gran responsabilidad. Con un modelo de una gran diseñadora, una amiga personal a quien quiero y respeto muchísimo, Ana Barone. Bueno, entonces los detalles los tendremos también a través de tus redes sociales. Por favor, recuérdanos para que todo nuestro público de Globovisión esté muy pendiente de ti y de ese outfit que vas a estar luciendo. Con gusto. Kiara Piso True. Kiara _ True. Ahí estoy. Así de facilito. Muchísimas gracias. Te dejamos para que continúes en los ensayos. Nosotros volvemos en contacto a Globovisión. Gaby Sierra con todos los detalles de lo que todavía es el ensayo general de la décima edición de los premios PEPSI. Gaby Sierra está desde muy temprano en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. De hecho, me escribió a las 9 de la mañana que ya se encontraba en el Teresa. Voy a estar allí cubriendo todo lo que será el ensayo y mañana estarás tú en el evento. Voy a estar, sí. De hecho, voy de acá a probarme el outfit de mañana. Ya queremos ver esas fotos. El glam rock mañana se apodera de espectáculos, pero hablando de espectáculos y de polémica, vámonos directo a la cuenta oficial de Adam Levine, porque allí reza un comunicado sobre lo que es esta polémica de infidelidad. Recuerden que esto salió a la luz pública gracias a la modelo Summer. Así que, bueno, esto ha sido todo un revuelo porque, de hecho, podemos recordar que Adam está felizmente casado con una de las modelos más importantes. Bueno, felizmente, entre comillas, bueno, ¿no? Tienen dos hijos, tienen un tercer bebé en camino. Está embarazada. Está embarazada. Y lo que más me impresionó de esta noticia, que se volvió tendencia el día de ayer y hoy también, es que los mensajes que él le envió a esta modelo, Summer, ella nos cuenta que él estaba pensando nombrar a ese bebé que viene en camino como con el mismo ella. Nombre, que si era un niño, que si era varoncito, lo iba a llamar así, tal cual como la modelo. De hecho, yo creo que a él no le quedó más que asumir su responsabilidad de adulterio en redes sociales, porque fíjate que ella lo dejó en la calle con las capturas que ella compartió, bueno, de estos mensajes que fueron en junio. Él sigue negando que hubo algo físico, él simplemente dice que eso se mantuvo entre mensajes, pero me imagino que tendremos más información en los próximos días. Así es, Valentina, ¿tenemos más detalles, más información para compartir? Claro que sí, nosotros nos vamos otra vez al Teatro Teresa Carreño, donde nuestra compañera Gaby Sierra tuvo la oportunidad de conversar con Óscar Martínez, presentador y locutor. Aquí todos los detalles. Óscar, bienvenido a Globovisión. Te encontramos por acá en los pasillos del Teatro Teresa Carreño, en la sala Ríos Reina. Cuéntanos primero, ¿qué te ha parecido todo lo que es el montaje?
No, esto es una locura, Gaby. Además, amigos de Globovisión, qué privilegio poderlos saludar. Yo, honestamente, sería interesante. Sé que hoy es el único día en el que no podemos voltear la cámara, porque lo que está pasando del otro lado es súper interesante. Además, es muy emocionante llegar a la 10ª edición de los premios Pepsi Music y ser parte de esto un año más. Es increíble. Y lo que he visto hasta ahorita, sencillamente una locura estar en el Teresa Carreño. Este año tuviste un trabajo bastante importante y fuerte, pues fuiste el encargado de toda la parte de streaming. Sí, tengo doble responsabilidad. Hasta esta semana se estaban estrenando los capítulos que hicimos en Premios Pepsi Music, La Música que Te Mueve, y para nosotros fue la posibilidad de conversar con estos artistas, artistas de la década, artistas refrescantes, artistas revelación, y tener estos 10 capítulos, fueron 10 semanas de grabaciones y 10 semanas de publicaciones, para que la gente se empapara y fuera viviendo con nosotros toda esta experiencia de los Premios Pepsi Music, y eso es una locura. Y que también este año repites en la alfombra azul, recibiendo a todos esos artistas también en la parte streaming. ¿Cómo va a ser ese outfit también que vas a estar luciendo? Mira, a mí me ayudan Geraldine Galar, que es la que se encarga del stylist, y estoy feliz de trabajar con ella, y marcas que siempre apoyan. Valeria Valle junto a mí, perfecto, porque yo hablo de música, Valeria se encarga de toda la parte de la moda, pero uno, yo me meto en el papel y hay que jugar rock glam, y ese es el plan para mañana. Bueno, ¿cuáles son esas redes sociales para estar pendiente de todos esos streaming, de todos esos programas que van a estar transmitiendo en vivo? Miren, es muy importante que todos los que están en casa sepan que a través del canal de YouTube Pepsi Venezuela van a poder disfrutar tanto de la alfombra azul como del streaming de los premios. Nuestras redes, arroba Pepsi Ven, y las mías, arroba Oscar Martínez L. Muchísimos éxitos para ti en todos estos proyectos. Con esto devolvemos el contacto al estudio. Continuamos en el ensayo general de los premios Pepsi Music. Gracias, Gaby, por todos esos detalles que compartes con toda nuestra audiencia de este ensayo general que se está llevando y que estoy seguro que va a durar muchísimo rato hasta altas horas de la noche. Valentina, es también creo que destacable decir o mencionar que a través de esa cuenta de Pepsi Venezuela van a poder disfrutar, pero también a través de nuestras redes sociales, porque estaremos desde muy temprano dándole cobertura a la alfombra azul en arroba espectáculos-gb. Tenemos más noticias y esta es algo lamentable por este sismo de 7.7 que ocurrió en México. Son muchísimas las celebridades que están pues sumándose a comunicados y a mensajes positivos ante esta catástrofe. Vamos a detallar más información a continuación. Luego de conocerse del sismo que se presentó al mediodía de este lunes en México, los famosos preocupados se hicieron sentir en diversas redes sociales, donde mostraron su preocupación al respecto de este acontecimiento natural. En el medio del espectáculo reaccionaron de inmediato el actor Alan Estrada, quien aseveró que el 19 de septiembre debería ser feriado para no estar en la ciudad. Horacio Villalobos también se pronunció en dicha red dudando sobre el acontecimiento, pero brevemente preguntaba a sus seguidores si se encontraban bien. Por otra parte, Dagna Paola vivió minutos del suceso y compartió un videoclip donde explicaba no solo su preocupación, sino también su experiencia durante el terremoto. La recordada Sandra Echeverría, actriz y cantante mexicana, expresó su inquietud en Twitter, acotando cómo es posible que vuelva a suceder este acontecimiento, recordando que durante el año 2017 se vivió uno de los peores momentos en México tras el terremoto que causó pérdidas en aquel entonces. Entre ellos y más artistas mexicanos se pronunciaron al respecto, dejando saber lo preocupados que se encuentran ante los hechos y esperando que todo mejore para bien. Son las 7:52 de la noche y llegó el momento de hacer un corte comercial, sí. Pero antes les queremos contar que en nuestra emisión estelar tenemos todos los detalles, sí, de la noticia que nos acaba de llegar. Ya sabemos quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2022 en nuestra emisión estelar de Noticias Globovisión Espectáculos. Todos los detalles, ya venimos.